en el programa y con muchas ganas de... Hace un tiempito me encontré con él en un acontecimiento en el que asistimos, bueno, yo en mi oficio de conductor del evento, él como invitado, y quedamos, pactamos de encontrarnos en el programa, sobre todo porque, bueno, es lindo siempre en una ciudad como Buenos Aires, esta hermosa ciudad en la que nos toca vivir, charlar con alguien que se ocupa de los temas de la ciudad, como un legislador de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Y además justo ese día me cuenta, estoy por asumir como presidente de la Comisión de Salud, y ustedes saben que la salud ocupa un lugar preponderante, primordial, en nuestro programa, o sea, tenemos siempre un espacio dedicado a la salud, así que dijimos, bueno, cuando nos visita el ingeniero Juan Facundo del Gais, o Facundo a secas, porque así, Facundo. Con Facundo alcanza. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos, un placer estar. Bueno, un gusto de tenerte, para los que te conocen un poco menos, bueno, a los legisladores no a todos los conocemos plenamente. Venís de la política, de estar, empezaste con Carrió, ¿no? Hace 20 años que estoy con Carrió, soy presidente de bloque de la coalición cívica. Ajá. Sí. Soy ingeniero. ¿Ingeniero en qué? Ingeniero en construcciones. Ajá. Y después fui durante 6 años auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora estoy iniciando mi segundo mandato como diputado y presidente de bloque. Y también presidente de la Comisión de Salud. Vos viste, no sé, por ahí es mala la comparación, pero me... Pero la voy a hacer igual. ¿Viste cuando hay un equipo, te gusta el fútbol? Sí. Copa Libertadores, por ahí, clasifica a último momento y se dice entró por la ventana y después termina siendo el campeón, ¿no? Pasó con San Lorenzo en su momento cuando fue campeón de América, pasó con River en el 2015, me acuerdo. Digo, vos entraste casi sobre el final de la historia de la lista, ¿no? No, el tema es así. Porque, ¿cómo fue? Porque no, fue, ¿te acordás que estaba yo el tema de Rinaldi? Yo iba tercero. Ah, ajá. O sea, yo estaba tercero. ¿Cómo fue eso? Y cuando Rinaldi tuvo la situación que tuvo que renunciar, el tercero sube al primero. Ajá. O sea, era una lista que iban a entrar más o menos 15, ajá, y yo iba tercero. O sea, ajá. O sea, estaba dentro de los que las iban a entrar. Las posibilidades de sí, sí. Estabas adentro era igual. Era el primero de la coalición cívica. Porque cuando se arman las listas, uh-huh, se arman las alianzas y como que le corresponde tanto el lugar al PRO, tanto a la coalición cívica, tanto a otras fuerzas. Por eso se dio esa situación de después terminar encabezando. Sí, sí. Bueno, y de ahí, bueno, ahora con la presidencia de la Comisión de Salud, bueno, sí, estaba siguiendo, tenés muchas inquietudes en muchos rubros y los legisladores, obviamente, ¿están en todos los temas? No, a ver, yo tuve la suerte de ser miembro de gabinete en el gobierno anterior, por ser presidente de bloque, con lo cual estaba muy empapado de todos los temas que se estaban tratando. En medio de la pandemia también fui autor del proyecto del derecho a decir adiós, que... Lo que planteábamos nosotros en medio de la pandemia era la posibilidad de que puedan las familias tener un contacto con sus familiares en una situación terminal. Uh-huh. Eso se logró en sí por mucha presión de Carrió. Fue una votación unánime y fuimos el primer distrito en lograr que las familiares puedan tener contacto con los enfermos en situación terminal. Se replicó en algunas otras provincias y también en algunos otros países, pero fue una experiencia muy fuerte. Habías dicho hace un tiempito que esta iba a ser una legislatura del mutuo acuerdo, o sea, de mucho acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy necesario el acuerdo porque no hay mayorías claras. No. ¿Y lo es al final? Y mira, es una legislatura que todo lo que sería bloque oficialista más bloques aliados, amigos, buenos amigos o lo que sea, suman 30. Uh-huh. Y vos necesitas 31 para tener quórum, con lo cual, de entrada... Con todos los amigos, primos y lo que se te ocurra, somos 30. Uh-huh. Tenemos que acelerar acuerdos para poder sesionar. O sea, las sesiones, es difícil sesionar. Y para sacar leyes, más difícil todavía. Ese es el gran desafío. Y en esta, digamos, mezcla que se ha dado, porque digo, no está tan claro, ¿no?, qué pasa con el gobierno nacional, cómo está alineado o no el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómo están los bloques, uh-huh, cómo es el vínculo, digamos, con...
con lo que va siendo un gobierno como el de Milei, por ejemplo. Y por eso la ciudad no es una isla en esto, tanto de lo que está pasando a nivel económico nacionalmente. Nosotros en la ciudad estamos siendo bastante perjudicados, porque hace 6 meses teníamos superávit, hoy tenemos una lógica situación donde la gente le cuesta llegar a fin de mes y lo primero que hace es dejar de pagar patentes, dejar de pagar ABL, los comercios venden menos, con lo cual tenés menos ingresos brutos, el 70% de la torta de ingresos de la ciudad es ingresos brutos, tenés un problema con el gobierno nacional que no respeta el fallo de la Corte con la cuestión de la coparticipación, claro, que son 70.000 millones por mes, con lo cual vamos a una situación problemática. Después está la parte política, donde, por ejemplo, la coalición cívica es opositora al gobierno nacional de Milei, opositora racional, o sea, sí, nosotros, sí, las cosas que también acompañamos, las cosas que están mal las planteamos, como planteamos lo del juez Lijo, como planteamos muchísimas cuestiones. Con Lijo el mal, ¿no? Todo mal. Es un garante de la impunidad. y también planteamos las delegaciones de facultades, que históricamente la coalición cívica votó en contra, cuando se la querían dar a Menem en el 94, a Cavallo con el 70% de imagen positiva. Nosotros planteamos que eso es una cuestión que afecta a las instituciones republicanas y que lleva a un mal camino. Entonces, las cosas que no nosotros creemos que están mal, no las acompañamos, las cosas que sí están bien, las acompañamos. Pero bueno, la verdad que es un momento muy difícil y una situación económica muy difícil, porque tenés un primer semestre donde la inflación presiona y un segundo semestre donde quizás la inflación no sea tema, pero empiece a ser tema la recesión y la pérdida de puestos de trabajo. Con lo cual vas a empezar a escuchar familiares, amigos tuyos que se quedó sin trabajo, y eso ya hemos vivido en el 97 lo que fue una recesión con casi 21-22% de desocupación, y también es muy duro. Esperemos que también pueda haber. ¿Y la ciudad puede hacer algo en estos temas, digamos, o la exceden absolutamente? Excede, porque aparte, vos fijate que vos tenés un buen sistema de salud comparado con el AMBA. Claro. Es un muy buen sistema de salud, con lo cual la gente del AMBA viene a utilizar el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Que ahí se dio toda una discusión y polémica sobre lo que es las prioridades. O sea, ahí vienen dos cuestiones. Una cosa es los turnos. Hay un sistema de turnos prioritarios para los porteños. Y otra cosa es lo que es la emergentología y la situación de guardia. Entonces, obviamente las guardias a veces desbordan porque viene gente de la provincia de Buenos Aires que no tienen guardias en muchos lados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso, más una situación social muy grave, que también hace que busquen comida, que busquen refugio. Tenemos un incremento importante de gente en situación de calle, tenemos gente que revuelve la basura, tenemos una situación que con el frío se va a poner más problemática, y hay que dar respuesta. O sea, la ciudad no puede darle la espalda a los argentinos y a todos los que vienen. Esta es la situación real, y después está, yo no sé, compartamos esta reflexión. Después está la cuestión política también, que se aprovecha de estas situaciones, ¿no? Porque yo digo, yo recuerdo fin del gobierno de Macri, toda la movida que se hizo en distintos lugares por la situación de frío, de calle. Sí. Y eso después mágicamente pareció que los 4 años siguientes desapareció. Está bien, estuvo la pandemia el primer año del gobierno de Fernández, ¿no? Pero después pareció como que no pasaba nada. Hay un tema que primero el porteño, cuando viene el frío, tiene una sensibilidad especial por la gente en situación de calle. Entonces pareciera que no hay nada. La verdad es que vos lo tenés, los centros de inclusión social, que fueron mejorando, fueron, la verdad que cada vez, sobre todo con todo lo que fue la gestión de Migliore, fue mejorando. Y lo que te sucede es que te sobran camas. Hay gente que no quiere ir, porque tiene problemas crónicos mentales, porque no quiere dejar sus cosas, por distintos factores. Pero vos, el ofrecimiento está. Y a mí me sorprendió cuando una vez pregunté, pero che, ¿cómo puede ser si hay 1.000, 1.500 personas en situación de calle? Yo tendría que saber el nombre y apellido de cada uno, tendría que saber ir y hacer una especie de checklist, y me lo mostraron y existe. O sea, que llamó el VAP, vino el VAP el 23 de junio y lo vio a Pedrito y le ofreció ir al parador tal, él se negó, bueno, entonces le dejó
comida, abrigo, y está todo documentado. Uh-huh. O sea, entonces, después tuvo esa situación de aprovechamiento donde se abría River, entonces si River dice abro para la gente en situación de calle, Boca te va a decir yo también abro, y toda una cosa descoordinada, exacerbada, cuando vos tenés el sistema funcionando y con los centros de inclusión, que te sobran camas. Sobran. Todos ellos sobran camas, pero por esta situación... O sea, hay gente en situación de calle, pero hay lugares donde podrían estar durmiendo. Es que hay temas que tienen que ver con enfermedades mentales crónicas, sí, que es una cantidad importante, y otros con gente que no quiere dejar sus cosas, gente que entonces quiere llevarse con todas sus pertenencias, a veces... Tiene miedo al robo, hay gente que dice, no, yo me quedo acá. Y vos le ofreces, no es que falten lugares, vos decís, che, ahora no, vamos a abrir un lugar. No, lugares, camas sobran. Sobre todo para la noche, ¿no? Después, los operativos fríos lo que hacen es salir a barrer. Uh-huh. Y yo hice operativo frío en campaña y ibas con comida caliente, con gorro, con guantes, con bufanda, con frazadas. O sea, estabas en una situación de cercanía. Por eso te digo que yo creo que igual todo eso se va a crecer exponencialmente ante esta red social. Sí, porque además de lo que hace la ciudad con todo esto, después están las parroquias, los templos, un montón de solidaridad que hace hay. Hace 25 años hacía noche de caridad, antes de entrar en política, hacía noche de caridad con la parroquia Balvanera. Salíamos a hablar de comer los lunes, yo era encargado de Constitución, y se barría, se ubicaban las personas, se las conocía, las personas ya sabían que los lunes venía Balvanera, que los miércoles venía otra parroquia, que los jueves pasaba lo que era el comienzo del VAP. Uh-huh. Hay por eso te digo que el tema es complejo y no veo que hay un abandono de la ciudad en eso. No hay una cosa no lo vi hasta ahora. Uh-huh. Espero que no sigamos, ocurra. Que no ocurra, que sigamos por el camino que estábamos teniendo. Bueno, ahí hay también, por eso hablábamos primero del presupuesto, de los recursos, bueno, está todo el tema de la coparticipación. ¿En qué está lo de la coparticipación? Porque también... Digamos, hay que recordar que fue una cuestión del gobierno anterior nacional que se la sacó a la ciudad para dársela a la provincia de Buenos Aires. Fuimos a la corte, ganamos. Se ganó y ahora habría que cumplir. El fallo no lo cumplió Alberto Fernández. Esto, no cumplir un fallo de la corte es alzarse contra el sistema democrático. Correcto, claro. Entonces, no lo cumplió Alberto Fernández y no lo cumple Milei. Uh-huh. Hasta ahora, ¿qué dicen? ¿Cuál es la diferencia? Alberto dijo, nosotros no lo vamos a cumplir. Uh-huh. O sea, fue abiertamente a desafiar al fallo. A la corte. Caputo dice, el fallo es real, es correcto, vamos a trabajar a ver cómo empezamos a pagar, pero pasamos 5 meses y seguimos hablando y vamos a seguir hablando. La plata no está. La plata no está. Uh-huh. Y estamos hablando de 70.000 millones de pesos que todos los porteños le faltan por mes, porque es por mes. Entonces es un goteo diario que ronda los 70.000 millones de pesos. Claro. Vi por ahí en tus redes sociales también, sos muy activo. Bueno, cuando hablabas del tema de la salud antes, el tema de poder llevar las mascotas, ¿cómo es eso de las mascotas? Que la gente que quiere las mascotas y que está internada, que pudiera tener acceso a... Sí, eso lo vi, ¿sabes que lo vi? ¿Dónde? En el hospital, en el Hogar San Martín. Ajá. Y es interesantísimo cómo gente que está sola, abandonada... Hay un programa de mascotas que van a visitarlo. Uh-huh. Y la posibilidad, lo hemos hablado con Fernán en su momento, la posibilidad de que quienes están internados en hospitales, estamos hablando de lugares cuidados, porque un hospital, o sea, vos te vas a meter en una terapia intensiva y obviamente no. No podés estar. Pero hay ámbitos que sí, hay directores que tienen, es más una cuestión de más de buena voluntad, pero el planteo de que la mascota pueda acompañar a un enfermo es un planteo, me parece, humano y muy muy interesante, y en otra parte del mundo hay muy buenas repercusiones de eso. Uh-huh. Otra cosa que vi por ahí fue la denuncia que hiciste contra
una cadena de cine. Ah, sí. Nosotros estamos... Por este tema escandaloso del juego, de las apuestas online, que está absolutamente desbordado. Todo. Yo vengo en la Comisión Ciudad trabajando hace años. Yo cuando se votó el tema de la publicidad online, que nosotros lo votamos en contra, dijimos que los chicos iban a ser carne de cañón de todo este sistema de apuestas. La verdad que estudié lo que pasó en España, donde los chicos aumentaron el porcentaje de chicos ludópatas, y cuando pasa eso, como que la política empieza a exigir respuesta rápida. Entonces ahí los clubes de España, por ejemplo, había 20 clubes de fútbol de España, 19 tenían publicidad de juego online en sus camisetas. Uno solo, el Real Sociedad, fue el que no lo hizo porque fue a asamblea de socios. Y los asambleas socios dijo, nosotros no queremos que haya publicidad de juego en la camiseta. El resto tenía, bueno, después cuando vino esta situación, se prohibió la publicidad en las camisetas. Yo creo que en Argentina vamos a un camino ese, donde después la política va a estar diciendo, hay que prohibir todo. Hoy tenés... sponsoreo de clubes de fútbol, club de fútbol, tremendo, transmisiones deportivas. Y aparte, por eso yo voy al cine a ver Kung Fu Panda 4 con mis hijos y aparece Zaira Nada comiendo pochoclo y diciendo hagamos algo más divertido y se pone a apostar. Claro. Y eso está totalmente prohibido en la ley de ludopatía de Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Está totalmente prohibido. ¿Todo prohibido? Entonces, o sea, no hay que hacer legislación nueva, está que prohibido. Cumplir. Está prohibido que haya, también el sub, como está prohibido que haya publicidad del juego cerca de menores, escuelas, entonces tenés estaciones de subte que tienen publicidad cerca de colegios, eso también está prohibido. Tenés la situación de las camisetas de fútbol, que es un tema también para discutirlo. Estoy por mandar una carta, le mandé una carta hace 2 años a los presidentes de los clubes, también para que imiten a la Real Sociedad y que lo resuelvan por asamblea de socios. Estamos hablando de que hay mucha plata, hay mucho dinero en juego. Y ahora voy a hablar con la Asociación Argentina de Actores para que desaliente, porque no está bueno que Francella o que Zaira Nada aparezca, viste, con la camiseta de Argentina, tomando mate y todo, y publicidad del juego online. Sí, tal vez el tema pasa que también que como, bueno, ha bajado mucho la publicidad de otras cosas, bueno, parece que lo único que aporta dinero a los medios es eso, ¿no? Suponer que es algo así. En lo que son medios deportivos acá, es el 90%. Acá no tenemos. No tenemos y no querría tener, ¿no? Te dicen que de 10 segundos, casi 7 segundos son de publicidad de juego online. De lo que es publicidad en medios deportivos. Entonces, la verdad que... Y después, obviamente, también vamos a dar una nota al Banco Central por el tema de las billeteras virtuales. Hoy lo que está sucediendo en todos los colegios secundarios son los chicos apostando con la billetera virtual. Entonces, a ver si el Banco Central genera mecanismos de alerta donde haya repetitivas transferencias... pequeñas, salten alertas y que eso se prohíba, que lo sepa Mercado de Pago, que lo sepan todas las modos y todas las billeteras virtuales. Claro. O sea, me parece que es momento de generar acciones para concientizar. Bueno, y vamos al tema de salud, como presidente de la comisión. Bueno, ¿cómo está el tema, más allá de lo que ya hemos charlado, algunas cositas de salud, cómo está la ciudad, qué proyectos hay? Mira, en sí estuvimos trabajando en la comisión, y pues vino el doctor Batistela a hacer todo un informe sobre el dengue. Yo había recibido varios pedidos de informes sobre la situación del dengue, la situación de la vacuna, la situación de cómo se para la ciudad, los repelentes. Vino el doctor Batistela, obviamente es una comisión política y algunos obvio, no están de acuerdo, no les gusta, les parece insuficiente, pero fueron 2 horas donde el doctor Batistela, que es el director de atención primaria de la Ciudad de Buenos Aires, explayó todo lo que estaba sucediendo. Tema, por ejemplo, repelentes, obviamente prepararse para no quedar preso de una situación. Vamos a hacer... Estamos un poco mejor, ¿no? Con el tema del frío. Yo cuando vino Batistela hace 2 semanas, yo justo estaba saliendo del dengue, yo tuve dengue. Estábamos en una caída de los contagios. Habían pasado bastante fuertemente de 2.500 a 1.500 y de 1.500 a 200 y pico, producto también del frío, de los primeros fríos.
Yo estaba yendo al Muñiz y en el Muñiz me decían que había descendido importantemente, que eran, ellos sabían en qué semana iba a empezar a descender. El tema del repelente ahí fue todas unas semanas bastante complicadas. Hay un camino, obviamente, de la importación de repelentes y después los talleres protegidos del Borda y del Moyano trabajan seriamente con el tema de repelente y puede haber partidas, eso es algo que el Ministerio avaló, partidas sobre todo que abastezcan a los hospitales para que no falte eso. Tema vacuna, explicó el doctor Batistela que es una vacuna que está recién muy incipiente, con pocas, o sea, sobre todo en chicos y en jóvenes fueron las primeras pruebas, como está en fase 4, desalentada para los mayores de 60 años, y el COFESA, que es el comité de ministros de todo el país, recomendó, o sea, la ANMAT le dio el aval, pero recomendaron que sean focalizado en provincias del noroeste y en un rango etario. Entonces después vienen todas las cuestiones de por qué no estamos vacunando acá y todo eso, es que todavía no está totalmente claro. Por eso, ante una situación de desborde, el COFESA, a través de, también del ANMAT, planteó esto de en provincia del noroeste y en rango etario focalizado. Sí, yo cuando estuve en el momento que se presentó la vacuna contra el dengue, me habían invitado a la presentación. Y obviamente se hablaba de la necesidad de enfocarse en los lugares de mayor necesidad, es decir, sí. Que era muy, muy lindo hablar de que todos lados, todo el mundo se diera la vacuna, pero que eso era técnicamente imposible, ¿no? Prácticamente imposible. Es que aparte todavía no está en fase de estudio. Ajá. Y después va a venir una discusión sobre si el segundo contagio es tan, no digo letal, pero sino que es una situación tan grave o no. Me decían que va a venir una discusión técnica sobre eso, que en octubre, noviembre va a volver el dengue. Uh-huh. O sea, estamos en un tema climático que, claro, que un está, cambio importante. Un cambio importante, sí, es un país subtropical. Uh-huh. Después también se dio una discusión en la comisión hace 2 días sobre el protocolo de salud mental para gente en situación de calle, sobre cómo es el planteo, porque nosotros tenemos muchos reclamos de gente en situación de calle que por ahí está más alterada, más violenta o se puede lastimar, y no, la ley de salud mental no te permite prácticamente hacer nada, porque tiene que ser una persona, tiene que ir y tomar la decisión él de internarse, con lo cual eso no, jamás sucede. Se le encontró la forma de respetar la ley de salud mental a través de un protocolo con un grupo interdisciplinario, entonces el operativo sería ante una situación del vecino llamando porque en la esquina tengo una persona en situación de calle que está violenta, o viene el VAP, analiza cómo está la situación, llama a la policía ante una situación de que me parece que esto tiene que involucrar al SAME psiquiátrico, viene el SAME psiquiátrico con un grupo interdisciplinario, donde ahí toma la decisión de trasladarlo. Uh-huh. El traslado se da a un hospital agudo, uno de los 14 hospitales agudos, donde también lo ve un grupo interdisciplinario de psicólogos y psiquiatras y con la ley de salud mental en la mano, y ahí se analiza si hay decisión para que quede internado o no. Ese sería el protocolo. Uh-huh. Después están todas las fantasías de se lo están levantando y se lo llevan al Moyano. Alguna situación habrá sucedido. Yo lo que tengo entendido por el Ministerio de Salud que el procedimiento es por hospital de agudo. Uh-huh. Bueno, tengo muchas preguntas, pero algunas ya sí. Las hemos tocado. Acá Lorena en Palermo me dice, claro, son muy amplias todas, como legislador te quiero preguntar cualquier cosa. Yo contesto cualquier cosa. Pero con el tema de barbaridades también. Con el tema de los autos, pregunta, ¿no? Digo, dice, ¿están más laxas las normas de control de estacionamiento? No, es así. Ahí, mirá, es una buena pregunta, porque yo aparte presenté un proyecto. La situación es la siguiente. El sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires estuvo 25 años, de los cuales 15 en la más absoluta irregularidad. Contratos vencidos,
situaciones donde había que haber llamado a licitación y no se hacían, se hacían y se judicializaban. Una situación muy muy rara, de que siempre que iba a haber una licitación, pasaba algo. Ajá. Esto, en el 2022, hubo una sesión especial justamente para que el sistema caiga, y la coalición cívica tomó la decisión de que iba a ir a esa sesión especial. Con lo cual, se caía el sistema. Uh-huh. El gobierno se anticipó y decretó, se acabaron los 25 años de irregularidad. Uh-huh. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Claro. El AUSA lo tomó todo lo que es la operativa de personal y también alquiler de grúas, y son quienes se ocupan de eso. Ahora, en medio de eso, hubo una ley que la planteó Moritán, fue convocada por nosotros también, donde se restringió qué auto se levanta. O sea, si vos estás mal estacionado, te van a meter una buena multa, una multa muy cara. Pero no se levanta. Pero no se levanta. Se va a levantar si vos estacionaste en una rampa de capacitados, si estacionaste en un garaje, pediste algo, estuviste... O sea, se achica, porque antes la rueda te tocaba la línea un poquito de amarilla, y te la llevaban, claro. Y sobre todo si estabas cerca de la playa, eras también. Porque era un negocio el acarreo. Era un negocio el acarreo. Claro. Ahora eso se achicó. Bueno, mi planteo es, como se preadjudicó a unas nuevas empresas, digo, no, que caiga la adjudicación, son 57 mil millones de pesos que va a tener que pagar la ciudad. A empresas que van a levantar poquitos autos, porque la ley nueva no se lo permite. Correcto. Entonces estoy en esa discusión. Acá Alejandro pregunta por el tema del subte, ¿qué pasó con el aumento? ¿Al final no aumentó? No, eso no aumentó previsto. Porque hubo una oportunidad, es increíble, una cuestión técnica. Ajá. Porque vos tenés que tener una audiencia pública. Uh-huh. Y hay gente que viene presencial y hay gente que lo hace online. A través online. Uh-huh. Bueno, se cayó el sistema online, con lo cual se tuvo que suspender. No hay una decisión de no realizar el aumento, digamos. Sí, pero lo que sucedió es que se postergó eso porque no hubo audiencia. Claro. Pero sí, va a haber un aumento muy importante que también tiene que ver con una reducción del subsidio que la ciudad paga. Yo en el 2016, siendo auditor, frené un aumento del subte. Fui a la justicia y lo frené. Yo creo que tiene que haber una cuestión equilibrada entre el subte y el transporte público de servicios de colectivos, colectivos, porque si no vas a tener un servicio de elite o si no vas a y uno y, muy barato y, claro. Y sí, porque si es muy barato el colectivo, aparte desborda el colectivo, claro. Nunca más recuperaste, o sea, vos perdiste un 30% de pasajeros en subte, y si vas a 700 pesos, 1000 pesos, va a ser muy difícil recuperarlo. Claro. Y después siempre está la cuestión de las empresas, que nunca sabés los márgenes de ganancia. Esto en las discusiones caseras, uno dice, ¿qué es caro y qué es barato hoy? No, ¿no? Porque realmente no sabemos. Bueno, y la última, y ya dejamos, con el tema de las alcaldías, de los presos, sí. Del traslado de los presos. Ahí hay un tema con el hoy gobierno nacional, ¿no? Un trabajo conjunto. ¿Vos qué tenés? En el 2020, el gobierno nacional, por excusa de la pandemia, dejó de cumplir un convenio que es delito federal, preso federal, se va a cárcel federal, o sea, el sistema penitenciario federal. En el 2020 teníamos 60 presos, hoy tenemos 2.000. 2.000 presos en la ciudad. En la ciudad, en las comisarías. En comisarías. ¿Qué te implica eso? Obviamente que están durmiendo apiñados 5 o 6 en algún espacio que tiene comisaría, cuidados por 5 o 6 policías. Che, quiero ir al baño. Vos tenés 2.000 presos. Personal asignado que debería estar en otro lado. Delitos federales, cuidados por la policía de la ciudad. Casi el 10% de los policías de la ciudad. Un disparate. O sea, tenía que estar en la calle cuidando a los vecinos, no cuidando presos o acompañándolos en el baño. Y ni hablar en comisaría, cerca de cada barrio que haya una comisaría con 6, 7, 10 presos condenados. Es un disparate. Ahora se plantea una salida paliativa. Yo creo que el tema de los 19 módulos y de las alcaldías sirve, obviamente sirve,
te reduce 300. Lo importante es que el gobierno nacional sea a cargo y de la parte federal. De la parte federal. Y vamos a terminar Marcos Paz. Sí, a fin de año que viene se termina acá haciendo Marcos Paz. Pero también lo que va a hacer es que se vacíe la cárcel de Devoto, pero la cárcel de Devoto se demuele. Ah, se va. Sí. Es un pedido, yo soy de Devoto y es un pedido de hace 25 años. Muchos años y sigue dando. Entonces, vuelta. No es que vos sumás. Uh-huh. O sea, yo creo que tenemos que ir también a pensar un servicio penitenciario local, un servicio penitenciario de la ciudad, con alcaldías y con alguna cárcel. Que se construya en algún lugar de la ciudad. Por eso, pero. Primer punto, el gobierno nacional, tanto de Alberto Fernández como de Milei, que se haga cargo de los delitos federales que van al Servicio Penitenciario Federal. Bueno, estuvimos charlando con el ingeniero Facundo Delgado un montón de temas de la ciudad de Buenos Aires. Era el objetivo, enfocar un poco la problemática de la ciudad, que tanto queremos, que tan linda es, que tanto la visita la gente, que tanto turismo tiene, ¿no? Sí, una ciudad de brazos abiertos, la verdad que es una ciudad que contiene, que a tanto a los visitantes del país como de los que vienen. Por eso me cuesta tanto esos discursos tan duros, porque vos, la ciudad y el porteño es una persona cálida, de brazos abiertos, diversa, plural, de la cultura. O sea, justamente no veo a un porteño tan duro con algunas cuestiones. Por más que. Como nos quieren hacer parecer, a ver. Claro. ¿No? Tan expulsivo. O sea. Claro, y es una discusión interesante. Yo la doy, no tengo problema en darla, porque vos tenés 3 millones de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires y hay 3 millones de personas que. La mayoría de conurbano. Que entran a trabajar. Cuando entran a trabajar, pagan ingresos brutos, sus impuestos quedan en la ciudad. Y es ampliamente más lo que ingresa de lo que sale en hospital o escuela. O sea, no es un planteo, ese planteo de más o menos de querer cerrar las fronteras, que no venga nadie del conurbano. Mirá que la ciudad se piensa y se ve y se vive en modo AMBA, donde vos tenés una ciudad que tiene 7 millones de personas hasta las 6 de la tarde y después duermen 3 millones. Gracias por la visita, Facundo. Muchas gracias, Carlos, a disposición. Facundo Delgado, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Salud. Bueno, estuvimos con él charlando. Nos vamos a la pausa y nos queda una hora.